Ay, recuerden, si no lo pueden pagar, ¡no lo deben de comprar! ¡Yeah! What the hell, saw Linda's stuff all over the place again? Yep. A Linda le gusta el reggaeton. You don't like reggaetons? No, I don't mind any of the music, man. I just, every time I get in the truck, there's makeup, hair clips, Well, if you had hair, then you won't know what the hair clips are for. Yeah, I have a face. I have a face, too. I know what that's for. It looks like some kind of sexual device to me, but I'll tell you that much. Right now, here's the deal, bro. You got a face, too, and my God, all this makeup, everything all over the truck. There's nothing wrong with that. Mira, si hay tres cosas que sé que odia Matt, es el calor, el trabajar con ese calor y Sonia. Here's another one. Is there an exit this way? The hell is... Well, whose truck is this? I gotta work in it. When I gotta work in it, that makes it mine. Dude! Te complejas peor que una mujer, man. You know what that means? I don't care. Way more than a woman. Huh? Huh? Well, at least I'm not as messy as one. That's true. That's very true. Oh my God. So hot. And what the? How clean is your car? Huh? ¿Qué tan limpio está tu carro? How clean is your car? My car is very clean. Extremely. You know the difference is? Can you say that without having to laugh? Do you know what the difference is? What's the difference? No one else has to drive my car and sit in this day. I sit in it, okay? This is a work environment. A work environment. This is my office during the day. What's the address? ¿Qué la dirección? I have no idea. Where's the paperwork on? I just gave it to you. See, she got me so frustrated. I thought you came ready to work. Why am I driving and reading the paperwork? Do your job. There's an Impala there. And it's open. What's the VIN? 4273. Wow, it's freaking dirty. 42 what? 4273. Yeah. Hey? Yep. Let me call him. It's open too? Yeah, let me call him to make sure he comes down with the key. Uh-huh. And just stand by the car to make sure that... Mira, fuimos a recoger un Impala, ¿no? Y fuimos a la dirección que son los apartamentos. Y regularmente el parqueadero de ellos están atrás o sea, al lado atrás, ¿no? Y y damos la vuelta para dar y ahí está el carro parqueado afuera, pero está abierto, tiene las ventanas bajadas. De tanto trabajo que hacemos, de tantos años, ya sabemos cómo son las cosas, ¿no? Si alguien dejó el carro abierto, si alguien dejó las ventanas abiertas, no fue porque fueron mensos y se los olvidó. Él quiere decir que van a correr hacia adentro, agarrar algo o hacer una llamada, lo que sea, y regresarse para afuera luego, ¿no? So, el Matt ya sabe. Cuando es una situación así, bájate, verifica el número y ponte alerta por si alguien baja, porque le dije, verifica el número, en vez de engancharlo, como está haciendo tanto calor y las cadenas también están calientes, déjale llamar al chavalo por teléfono para que baje y nos dé las llaves, ¿no? El muchacho está un mes atrasado. Depende de las compañías. Hay unas compañías que te dejan pasar hasta casi 6 meses antes que te recojan el carro. Pero esta compañía, con 3, 4 días que estés tarde, ¡pum!, te lo recogen. Y este ya estaba un mes tarde. Thank you.
Venimos por el Impala, es un Ripple. ¿Qué tienes? ¿Cuál es el problema? Ok, venimos por el Impala, es un Ripple. ¿Qué tienes? ¿Cuál es el problema? Well, we had found the car, and I was going through the car, seeing what kind of property was in it, while Fro was trying to hook up to it. And out of nowhere, the registered owner came, and he was actually able to get me into a chokehold. And he actually pulled me to the ground. And it took me by surprise. El muchacho llegó por atrás, lo agarró del cuello y lo empezó a jalonear y lo llevó al piso. So, a Matt le dieron un poquito de su propia medicina. Un poquitito de su propia medicina y no le gustó, no le pareció. Pero al mismo tiempo que oigo que está gritando, voy a ir a ayudarle. Y lo agarramos al muchacho y lo volteamos y lo tenemos sostenido. Y él pensó que nos estamos tratando de robar el carro. Y le digo, no, bro, es un Ripple. Ya después que le dije que era un Ripple, se calmó. I thought you were taking my car. Y nos vas a hacer pago y te lo regresa. Pero no puedes salir así estar planeando como estás haciendo. Yo pensé que estaban robando el carro, eso es bueno. No, no estamos robando. Te voy a enseñar el papel, tengo el papel ahí. Hold on real quick, ¿ok? Hold on, hold on. Tell him to quit fighting or I'm gonna break his neck. Que te calmes. Tengo que agarrar el papel de la troca. ¿Te vas a calmar? Tienes que calmarte. Órale, pues. Ok, cálmate. Okay, voy a agarrar el papel para enseñártelo, ¿ok? Alright. ¿Got him? Yeah, I got a piece of him. He moves wrong, you tell him he's gone. No, no. He moves wrong, he's gone. No estés dando fuerza, suelta. Suelta para que te pueda soltar también. Ok? Aguante ahí, let me get the paperwork. Got him? Oh, I got him, bro. Froy and Lou seem to have a very good, they have a good calming effect on me. They're actually able to calm me down during a confrontation. Unlike Linda and Sonia, who seem to actually get me provoked into something. When we get into these confrontations, Froy and Lou seem to be able to calm me down. And it was a lucky thing that Froy had calmed me down, because I think if I would have been there alone, I would have hurt that guy pretty bad. After I gotten out of what he was into, after I got out of that, I would have hurt him pretty bad. Froy kept me from hurting him and possibly going to jail. Te tienes que calmar. ¿Ves el papel ahí? Ok. Carlos Jaime. Yeah. 2000 Impala. Ajá. Es tu... la compañía. Ajá. Uh-huh. Debes un pago. Ajá. Se nos mandaron a venir a recogerlo. Uh-huh. ¿Tienes las llaves del carro?
Yeah. ¿Dónde están las llaves? My pocket. Ok, ¿me vas a dar las llaves? ¿Me vas a dar las llaves? Yeah. What are you saying, though? I want to make sure he's going to give us the keys. Yeah. ¿Me vas a dar las llaves? Yeah. Ok, dame la llave. Let go one of his arms so he can get his keys. ¿Dónde está la llave? Ok. No lo estamos robando el carro, ¿ok? Es un repo. ¿Ok? You ever come at me like that again, man? I'll kill you, man! What do you mean, whatever? Es un repo, ¿ok? Me hiciste el pago, haz el pago, te lo regreso. ¿Alright? Haz el pago, te lo regreso. Todo lo que necesitas. ¿Quieres sacar el carro del paso del campo? Ok, ¿sabes a quién llamar entonces? Yeah, yeah. ¿Estás bien? Yeah, yeah. ¿Pero es que estamos robando? Es un molestar, ¿no? No, no, es un repo. ¿Estás bien? Let's go. You ever come at me like that again, man? Pero le estoy diciendo, es un repo. Y no se enojó, no dijo nada. Nomás dijo, ok, perdón. Pero Matt no lo quería soltar. Matt andaba enojadísimo. Y le digo al muchacho, ok, ¿dónde están las llaves? Y ni podía hablar porque Matt lo tenía como el cuello todo torzado. Le digo, Matt, suéltalo, relájate. Y me dice, no, no, no. Le digo, Matt, relájate. Y ya después de que se relaja, lo deja. El muchacho dice, ok, perdón. Hasta disculpas pidió el muchacho. Y le estoy diciendo, ok, Matt, suéltalo, ya tenemos las llaves. Y le doy las llaves a Matt. Y yo hablando con el muchacho diciéndome, perdón, es que yo pensé que se estaba robando el carro. Le digo, no, pero es un repo, nomás llama a la compañía, te regresan el carro. Y de repente Matt se quita los lentes, los pone encima del carro y ahí va a tratar de pegar al muchacho que hasta a mí me aventó. Yo tropecé contra el muchacho porque Matt vino para atrás y digo, Matt, relax. Ya tenemos las llaves, ya está todo. Y Matt enojadísimo porque no le gusta que le lleguen hacia él. Pero digo, ya tenemos las llaves, olvídalo. Le dije a Matt, ¿sabes qué, bro? Métete al carro. Métete al carro. Y no quería poner atención, se tuvo que meter al carro. Ya cuando estamos yendo al carro, el muchacho hasta me dio la mano y me saludó, me dice, hey, perdón. Le dije, no, está bien, te comprendo, pero aunque sea, fue el primero que se dio cuenta que realmente era un repo y sabe que no hizo el pago y nos dio las llaves. She thought we were stealing the car. And now that I'm calm and I'm rationalizing it, I understand why he did what he did. But at the heat of the moment, I was very pissed off that this guy had grabbed me. ¿Qué pasó, Jaime? ¿Por qué te fuiste así violento? No más, sino que pensé que me quería robar el carro. No, es que no has pagado el carro. Ay, no, pero ¿qué puedo hacer ahora? Las cosas pasaron, ¿no? Hay que pagar, hay que pagar. Ahora sí, tengo que pagar y no me lo voy. Es next time. Vale, pues. I wasn't as upset as I was embarrassed that this guy was able to get a hold of me and get me to the ground before I knew what had happened. So I think that's why I was so pissed off. You all right? Guy had me, almost choked me out, dude. What happened? I was trying to call him on the phone. Dude, I was looking in the car. All of a sudden he grabbed me from behind. He had me on the ground before I knew what happened. Does he have a lot of stuff in here? No, I'm sick of this shit. I'm just sick of this shit, man. But you need to relax. You alright though? Yeah. Okay, as long as you're okay. Alright, I'm sorry, man. I'm sorry. I'm sorry. You know, just need to learn how to control your emotions, bro. He knew he didn't make the payment. That's what he was trying to tell me. He thought that we were trying to steal the car. That's why I told him right away it's a repo, but he didn't know. Alright. Right? Yeah. Alright. Alright. You ready? Yeah. You sure? Give me a second, man. Just let me.
Fue una confusión, pero se arregló al último. Pero Matt, como siempre. Ya después que nos llevamos al carro, tengo que parar al lado y decirle, Matt, hey, disculpa que te haya gritado, pero es que, you know, te pones así. Dice, no, perdón, es que también tú sabes que no me gusta que me agarren así. Le dije, hey, es un poquito de la medicina que te dieron a ti mismo. De lo mismo que haces tú. Lo he dicho millones de veces. Cuando ves que Mateo se quita los lentes, es cuando realmente tienes que poner a pensar qué te va a pasar. Si no se quita los lentes, no está serio. El punto que se quita los lentes, ya. Más te vale que te hagas bolita así en el piso y te quedes ahí, porque si no, te va a dar pau pau. Ya no me gusta hacer los ripos de aseguranza, porque se me hace que la gente se pone más enojada cuando estás haciendo el carro por aseguranza que por pago. Porque siguen pensando que porque no tiene aseguranza no le tiene que quitar el carro. El mismo papel que firmas y la ley te dice que si no tienes aseguranza y estás financiando un carro, te lo pueden quitar y te lo van a quitar. Porque tienes que ponerte a pensar, la financiera no va a querer tener su carro de $30,000 o $20,000 allá afuera. Lo chocas, lo todo. ¿Y qué pasa? Ellos pierden dinero. Era un Altima, un 2004 creo que era, un 2004 Altima, Nissan Altima. Y obviamente esa reposición como le enoja más a la gente. Porque le estás levantando el carro y dicen, si lo estoy pagando, ¿para qué me lo vas a levantar? ¿Roberto? Roberto, ay, buenos días. Yo quiero saber. ¿Quién eres? Mira, tengo una orden de reposición para el carro por falta de seguridad. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces ahí eso? Estamos reposeando el carro, ¿ok? ¿Reposeando el carro? Yo tengo una orden aquí, habla con la financiera. ¿Cuál orden es? Déjame ver. Ay. Déjame ver. Eso no es nada. ¿Sabes qué? ¿Qué es eso? Tú no me hables. Okay. Tengo una orden de reposición y ya hay que. Agarra aseguranza. ¿A qué aseguranza? No tienes aseguranza. La aseguranza está pagada, compa. Agarra aseguranza y te regresas al carro. Vamos a llevarlo al carro. Necesitamos tu permiso, anyway. Hey, what are you doing? Matt. I'm just waiting for you to come out. Man. ¿Sabes qué? No tienes problema, man. ¿Eso es lo que quieres? Oh, déjame ver. ¿Estás peleando? ¿Eso es lo que quieres? Pero cuando el muchacho empujó a Sonia y me miró eso, pues se enojó. Y fue contra el muchacho. Y ahí se agarraron los dos. Pero si sienten o ven algo que no está bien, y esto es una oportunidad de seguida enseñar que yo soy más grande que tú, yo soy más fuerte que tú, ¿me entiendes? Y se ponen a pelear. Y Matt es uno de esos que ese, olvídate, ese pelea en cualquier momento. Ahora se tiene que calmar, pero ya cuando se suelta, olvídate. Hola. No. Ok, te tienes que calmar. No me calmo. To relax, ¿ok? Te tienes que relajar. No hay relajo de madre. Ok, agarra seguranza y te regresas del carro. Todo lo que necesitas tener es aseguranza. We're not even near the car. Agarra aseguranza y te regresas del carro. ¿Ok? Todo lo que tienes que hacer. ¿Ok? Ok, ¿dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? I'm gonna let him up. Ok. Mira, cada vez que hacemos un ripo así que hay mucho gritero, la gente sale, ¿no? Toda la gente todo el tiempo sale y la gente se quiere meter en el chisme que no es de ellos.
Y lo único que le puedo decir a la gente es que no, no es problema de ellos, ¿no? Y como en esta ocasión salió una señora gritando que íbamos a llamar a la policía y que esto y que lo otro. Y la gente piensa que lo que estamos haciendo es, estamos dañando a la gente, ¿no? Pero ponte a pensar, hay cámaras, hello. ¿Para qué vamos a traer cámaras si le vamos a estar metiendo a alguien, no? Salió esta señora que, como siempre, todo el mundo quiere meterse en la masa. Y aunque tú les explicas, porque el productor le explicó, olvídate, parecía uno de esos perritos. Y no se callaba la señora. Matt, drive the car. Matt, drive the car. No queremos problemas, no queremos problemas, okay. Matt. No queremos problemas. Agarra seguridad y te okay. Lo regresa lo mismo. Además, yo tengo una feria para pagar esta vuelta. Llévenselo. Me vale ustedes que me hacen firmando. ¿Ah? Llévense ese carro. Voy a estar por seguro, no se llevaría en tu carro. Llévenselo, ahora en la tarde lo agarro de vuelta al chile. Al chile lo agarro. Mira, conocemos un ripo así que es medio violento. Yo soy una persona alegre. Todo el tiempo me la paso cantando y no sé cantar, pero me la paso, según yo, cantando. Y diciendo chistes y alegre, ¿no? Pero Sonia y Matt, cosa diferente. Si ellos los hacen enojar, no, después de que se acabe el ripo, no se suben a la troca y se quedan contentos. Olvídalo. Estos se quedan enojados todo el santo día, Sonia. Les digas nada porque luego te echan la culpa a ti y te quieren quitar todo. So, cuidado, no nos hagan enojar, porque si nos hagan enojar, ya van a ver. Tienes suerte este güey. Ah, vas a ver. También diga gorda también. Better, sweetheart. Ay, preciosa. Ahorita agarro mi carro de vuelta. Ustedes que me... ¿Qué? ¿Que me miren ustedes? Ustedes váyanse aquí a la... ¿Ah? Váyanse a la... Yo no sé qué hacen aquí todavía. Ya se van el carro, ¿no? ¿Ah? Se la... Ahorita agarro mi carro de vuelta, chile.